de Super 6, ¿cierto? Sí, estamos aquí en la Procuraduría General de la República haciendo depósito formal de una denuncia de ella en contra de los magistrados fiscales a Margarita Hernández Morales y Pedro Núñez Jiménez en principio, sujeto a ampliación de la propia querella. En estos momentos, los abogados Miguel Vázquez, García y Miguel Ureña Hernández, actuando en nombre de la víctima licenciada a nivel González Ureña y de sus tres niñas menores de edad de 8, de 12 años y de 3 años, representadas por sus abuelos maternos, Virgen Mercedes Ureña y Félix González, tenemos a bien realizar el depósito formal de la querella denuncia en contra de los magistrados fiscales de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales y Pedro Núñez Jiménez. La presente denuncia querella tiene su fundamento en los hallazgos de responsabilidad y violaciones a las normativas penales, civiles y éticas de los fiscales Margarita Hernández Morales y Pedro Núñez Jiménez en los maltratos, vejámenes y posterior asesinato de la abogada Anibel González Ureña. En diciembre del 2017, el señor Yasmín Oscar Fernández infirió 7 puñaladas con armas blancas a la señora Anibel González Ureña en un intento de asesinato, cuya pena lo calificó la propia fiscalía de 30 años, según dice la ley. Pero la fiscalía, no conforme con esta benigna decisión, hizo un acuerdo para reducirle la pena, que fue condenado a 5 años. Entonces, con esta benigna decisión de 5 años, hizo un acuerdo para reducirlo al 1 año y medio, exonerándole 3 años y medio de prisión a Yamil. La querella se extiende a Elio Pendín, propietario del arma con que se ejecutó la muerte de la licenciada Miguel. Procederemos a aportar las pruebas de las maniobras que utilizaron para hacer posible este hecho, como el caso de la firma falsa que se le imputó a Nivel, firma falsa que los jueces, que los fiscales manejaron para hacer creer que la querella la había firmado a Nivel. No estamos especulando, tenemos prueba de que la firma es falsa. Para el depósito de un acuerdo que ella nunca firmó, la prueba de que al momento del supuesto acuerdo la licenciada Nivel estaba también fuera del país. Tenemos las pruebas de que ella no estaba en el país.